Esto, cada punto en color magenta, con sus barritas de error, representa una observación de una explosión supernova hasta que el universo tenía un tamaño aproximado de 3 veces lo que lo tiene hoy en día. Eso es más o menos por aquí. Generalmente, esta predicción que está aquí, o sea, estos datos así en morado, como están, para poderlos unos explicar, lo que hace uno es utilizar materia oscura y energía oscura, sobre todo energía oscura, se requiere mucha, mucha energía oscura. Esto que podemos representar la expansión acelerada del universo sin utilizar ni materia oscura ni energía oscura. Pues nos dimos a la tarea y dijimos, oye, ¿qué tal que hacemos eso? ¿Qué tal que empezamos a ver si podemos explicar la dinámica del universo acelerado, pero con derivadas fraccionarias? A lo mejor nos deja. O sea, algo totalmente raro, esa no era la manera en la que habíamos hecho las cosas nunca, ¿no? Tampoco. Entonces nos pusimos a hacer eso y nos dimos cuenta que pega súper bien. El experimento más caro del mundo está dedicado a la búsqueda de materia oscura, ¿no? Y a la fecha lleva cero, ni una sola, ¿no? Entonces, pues ya también es demasiado, demasiado, demasiado gasto en toda esta parte, ¿no? Hay que empezar a invertir también en otras cosas.